tremenda, talentosa y disfrutando de su excelente momento televisivo. Así se encuentra Patricia López, la actriz literalmente la está haciendo todas en televisión. Si en Canal 3 está casi todos los días en pantalla, ahora se suma que a la chiquilla le gustaría animar un matinal. Estas declaraciones llegan en un momento en que la actriz está pasando por un notable año, llena de proyectos que la tienen a cargo del docu-reality Solteros, del ex canal del Angelito, y con un simpático rol en la teleserie Veinteañero a los 40. Pero la Patty quiere más, y ahora dice que se ve animando un espacio matutino. Me encanta la conducción y animación. Me veo en un matinal, o late, o cualquier plataforma que pueda comunicar la realidad. Me gustó harto la experiencia de comunicar desde la realidad, no desde la ficción. Además, el animador es un buen improvisador, tiene que estar instruido, documentado, y yo me considero muy estudiosa. Te cuento que la idea de que López anime un matinal no es tan descabellada, ya que el año pasado hizo un breve reemplazo en Bienvenidos. Esta pasadita por el matinal del 13 le habría reportado muy buenas críticas. Pero ¿sabes qué? Esto de que a las actrices les dé por animar matinales no es para nada nuevo. ¿O no te acuerdas del paso de Paz Bascuñán por el mismo espacio de Canal 13? En estricto rigor, el momento de la protagonista de Sin Filtro por el matinal estuvo lleno de críticas y para nada positivas. Pero bueno, volviendo al tema de Patty, te recuerdo que la clave para que la actriz tenga tanta energía para todas las actividades que realiza es la dieta del higienismo. Intuitivamente sé que esta abundancia de creatividad se relaciona con mi cambio de alimentación, el cual trajo cosas distintas a mi vida. Tiene que ver con andar más liviana, consumir más minerales, vitaminas, evitar las sustancias tóxicas cancerígenas o el uso de microondas. ¿Te gusta la Patty en la conducción de programas o la prefieres como actriz? ¿Conseguirá estar al frente de un matinal o a cargo de su propio late? ¿Te la imaginas con algo así como La Noche de Patricia?